Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad que para nosotros es un gusto que llegue este momento, las 11 en punto, 11 y un minuto de la mañana, para compartir una hora completa con un excelente tema, con excelentes invitados y además en vivo y en directo, para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Si ustedes tienen inquietudes, preocupaciones, dudas sobre nuestro tema, ya saben que es una excelente oportunidad comunicarse con los especialistas, poder contarles sus inquietudes a través del 664-9880. Un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros televidentes, los que nos están viendo por la señal de Claro, de UNE, de Mcali, pero también los que nos están viendo por nuestra página www.canal14.com.co y los que nos están viendo por la aplicación para celulares Canal 14 Cali y Eurolatin Play. Gracias a todos ustedes. Y por supuesto, un saludo muy especial para quienes nos ven en este momento por el Facebook Live. Ya saben que a las 11 en punto de la mañana, todos los martes y jueves, empieza esa transmisión. Ustedes solamente deben seguir el Facebook del Canal 14 y allí empiezan a ver nuestro programa. Y también por allí, si ustedes desean hacer sus preguntas, la escriben, la productora nos la pasa y aquí se las respondemos. Así que, qué bueno de verdad esa participación de ustedes, nuestros televidentes, por la línea telefónica o allí por el Facebook Live. Gracias a todos ustedes. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de la rehabilitación al implante. Vamos a conocer, digamos, todos esos procesos, esos tratamientos, esas prácticas que existen, digamos, para tener dientes sanos en boca. Pero digamos que si ya no se logra por diferentes circunstancias, ¿cómo lograr esa rehabilitación? Pero también poder seguir con la función, con esa función que cumplen nuestros dientes. Voy a saludar a mis invitados, estoy muy feliz de tenerlos aquí nuevamente en nuestro programa. Voy a saludar inicialmente al doctor Alexander Pérez, él es endodoncista, miembro de la Sociedad Colombiana de Endodoncia, y estoy feliz, doctor, de volverlo a tener aquí en nuestro programa. Hace tiempo que no volvía, bienvenido. Sí, Liliana, muchas gracias por tu invitación y siempre a la orden para todas las inquietudes que se nos generan acá en el programa y gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Y también está con nosotros el doctor Jaime Suárez, él es el rehabilitador oral. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias, Liliana, igualmente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí en nuestro programa y además porque se vinieron cargados de regalos para nuestros televidentes. Mucha atención. Vamos a entregar 10 valoraciones completamente gratis. Muchas veces tenemos alguna molestia, alguna dificultad, tal vez no encontramos el momento, la forma, la posibilidad de visitar al odontólogo para saber qué tenemos, si lo que tenemos es grave, si lo que tenemos tal vez es sencillo, pues esta es una buena oportunidad, nos brinda el Centro Odontológico San Antonio, el doctor Jaime, el doctor Alexander Pérez, con estas 10 valoraciones gratis. Solo deben llamar durante el día, en este momento, durante el día, durante la semana, dicen que son televidentes de Cuerpo Vital, al 668-9621. Deben decir que son televidentes del programa Cuerpo Vital y se ganan esas valoraciones. 10 ganadores el día de hoy, 668-9621. Doctor Alexander, podríamos decir, digamos, que hoy en día la gente tiene, digamos, mayor conciencia de ese cuidado de nuestra salud bucodental que antes, ¿o no? Seguimos igual, descuidados. Bueno, por fortuna, la tendencia que vemos en nuestros consultorios, los especialistas, es la gran demanda de necesidad de pacientes que quieren solucionar los problemas que los están aquejando. Pacientes que vienen con problemas estéticos, pacientes que vienen con problemas de dolor y de fracturas, acuden cada vez más al odontólogo para salvar los dientes y no para extraerlos como ocurría anteriormente. Como ya sabemos todos y a nuestros abuelos, etcétera, lo que primero se optaba era una extracción y continuar la vida normal. Pero no se pensaba en los problemas que eso acarreaba con temas de maloclusiones, etcétera. Pero, como te digo, los pacientes quieren ya tener mejores condiciones de salud oral. Claro, pero entonces, doctor, digamos que hoy en día, entonces, esas personas acuden más al odontólogo, se preocupan más por, digamos, esa estética, pero también por esa función. Pero digamos, los problemas siguen existiendo, es decir, sigue la caries, sigue la mala higiene, siguen las fracturas. Esos problemas nunca van a desaparecer, o sea, siempre van a prevalecer en la población. Pero sí, como tú dices, hoy en día la gente tiene un mayor control y mayor preocupación por su salud bucal, lo que conlleva a que asistan al consultorio para hacerse todos los tratamientos correspondientes a restablecer esa función. Claro, lo dije ahora, doctor Alexander, digamos, uno piensa en estética.
Digamos que la mayor preocupación es la estética, pero ustedes como especialistas, su mayor preocupación es la funcionalidad. Exacto, es la función. Digamos que es el día a día con nuestros pacientes que acuden quizás por un solo diente que les está aquejando. Cuando nosotros evaluamos de manera integral el caso con ayuda diagnóstica tipo radiografías, ahora con el advenimiento de las tomografías, descubrimos que podemos prevenir situaciones a las que nuestros pacientes pueden verse involucrados con más dificultad, es decir, dolor, incrementar el tema de los presupuestos en sus tratamientos. Entonces, cada vez más podemos hacer mejores diagnósticos y poder dárselos a conocer a nuestros pacientes para que ellos estén enterados. Muchas veces los pacientes solo acuden por una causa, pero en realidad hay escondidas varias que todavía no han aflorado, pero basados en estos diagnósticos preventivos y bien llevados, podemos predecir que los pacientes pueden mejorar sus condiciones orales al futuro. Qué bueno, entonces la tecnología ayuda. Ayuda demasiado y los pacientes son los beneficiados en este caso para no tener que llegar hasta ser atendidos solamente por temas de dolor, que es o dolor o estética, lo que más vemos en nuestra consulta. Y detrás del dolor pues vienen temas de rehabilitación que ya nuestro colega el doctor Jaime pues puede colaborarnos con esa parte. Claro, de dolor, el doctor Jaime, que de dolor y empieza como ahí una contradicción porque uno le duele, pero le da miedo ir al odontólogo viendo que ahí le van a arreglar, digamos, esa solución, le van a solucionar, digamos, ese problema, pero uno cree que, digamos, va a doler más esa visita. Hay que quitar, digamos, como todos estos conceptos, perderle ese miedo al odontólogo porque además hoy hay muchas ayudas y asistir con mayor frecuencia. Por supuesto, la tendencia hoy en día es a mejorar cada vez con las innovaciones tecnológicas que tenemos esa ansiedad que tiene el paciente de asistir a la consulta odontológica. El tema del dolor, pues desafortunadamente lo que conlleva al paciente a asistir más rápido al odontólogo, a buscar una solución inmediata a ese dolor. Pero como decía Alex ahora, afortunadamente cuando el paciente llega buscando un motivo de consulta específico, nosotros mediante un diagnóstico podemos evaluar diferentes tópicos y decirle al paciente, mire, usted presenta este problema y necesitas un tratamiento integral, no solamente enfocado en la solución del dolor o en la búsqueda de la estética, que es lo que prima hoy en día. Claro, y el llamado, digamos, uno no debería ir al odontólogo ya cuando está el dolor. No, por supuesto que no. La idea es que el paciente vaya de manera preventiva, asista a la consulta. ¿Para qué? Para que no tenga que asistir ya cuando tiene el problema o cuando ya la enfermedad está avanzada. Y nos toque desafortunadamente incurrir en otro tratamiento como es una extracción. Claro, que digamos ahora el doctor Alexander al inicio, digamos en sus primeras respuestas nos decía, hoy en día se busca conservar esos dientes, tener los dientes en boca, los tratamientos y las prácticas de hoy en día lo permiten. Pero tristemente, doctor Jaime, ¿la gente sigue perdiendo los dientes? Desafortunadamente sí, hay diferentes factores por los cuales los pacientes pierden los dientes. El número uno generalmente es el tema económico, el factor económico, ¿sí? En segundo lugar está la ansiedad que representa asistir a la consulta y la incertidumbre que tiene el paciente acerca de cómo se va a realizar un tratamiento. Esos son más que todos los factores que limitan al paciente a asistir a la consulta. Uh-huh. Pero pues desafortunadamente hoy en día tenemos los medios para poder proporcionar al paciente tanto una solución económica a sus necesidades y también para el manejo de la ansiedad y de ese miedo que tiene el paciente de asistir a la consulta. Claro. Doctor Alexander, ¿y la mala higiene sigue estando allí, digamos, como esa causa de que aparezcan todos esos problemas que nos dice el doctor Jaime? Sí, desafortunadamente las estadísticas y los índices de higiene oral permanecen casi que en unos niveles no muy favorables para la población local. El nivel de placa bacteriana en algunos pacientes sigue siendo lamentable. Vemos que en los pacientes jóvenes esa situación ha mejorado debido a la publicidad que genera las redes sociales, que impactan bastante con una sonrisa blanca, una sonrisa casi que perfecta, entonces se ven abocados a seguir esos espejos, a seguir esos modelos para tener una sonrisa más blanca. Pero vemos que en otra población la situación es un poco precaria porque el tema de la situación económica para el tema de auxiliares de higiene oral, tipo cepillos, sedas dentales, enjuagues, digamos que no cubre la totalidad de la población. Como sabemos, también hay población donde no se cepillan las 3 veces diarias y pues eso incurre a tener unos índices que ya empiezan a marcar
fuertemente con el tema de la caries. Los dos son odontólogos, pero sí quisiera que nuestros televidentes entiendan, porque hay especializaciones, digamos, dentro de esa profesión. Usted, doctor Jaime, es un rehabilitador oral. ¿De qué se encarga justamente esa especialidad? Bueno, como rehabilitador oral me encargo de restablecer la función que ha perdido el paciente. En este caso, cuando ha habido una pérdida dental, los rehabilitadores nos encargamos de restablecer, de devolverle esa función al paciente mediante tratamientos que conlleven a reemplazar los dientes que se han perdido y que el paciente pueda nuevamente realizar su función masticatoria, que tenga nuevamente estética y que tenga nuevamente todas las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su vida cotidiana con todos sus dientes completos. Doctor Alexander, ¿y un endodoncista? Bueno, los endodoncistas somos los especialistas en odontología encargados de que no se pierdan esos dientes para darle las herramientas suficientes al rehabilitador y puedan embellecerlos mucho más. Nosotros nos encargamos de que esos dientes no se pierdan simplemente por un tema de caries o porque tengan unas fracturas que se puedan manejar, digamos que con procedimientos anexos como cirugías, etcétera. Pero lo que buscamos los endodoncistas, y es de nuestra labor diaria, es de que los pacientes tengan cada vez más dientes en boca. Cada vez más dientes en boca, que lo comentábamos un poco antes de iniciar el programa. Exactamente. Eso no pasaba. Antes era la solución era la extracción y pare de contar por la poca demanda de especialistas que había en la ciudad. Claro, eso es triste, ¿no, doctor Jaime? Digamos que eso antes pasaba, pero digamos que también pasaba mucho antes, era que la persona se le hacía extracción de su diente, pero así se quedaba. O sea, no había, digamos, esa solución, no la encontraban. Sí, desafortunadamente era así, por lo que te decía ahora, los medios económicos, número uno. Número dos, el desconocimiento de las personas también acerca de los tratamientos odontológicos, lo cual hoy en día ha cambiado mucho porque con el tema del advenimiento de las redes sociales y la información a la que puede acceder el paciente, ya el paciente tiene muy buena información acerca de qué tipo de tratamiento se puede realizar. Anteriormente no pasaba eso, simplemente se asistía a la consulta, se hacía la extracción y el paciente se iba así. Hoy en día, pues la obligación nuestra como profesionales es poder ofrecerle al paciente toda la cantidad de tratamientos necesarios encaminados a devolverle su función, a devolverle su estética y hacerle ver la importancia de que eso sea así, de que no consiste simplemente en que si perdió un diente se tiene que quedar así o se puede quedar así, sino que hay los medios y las formas necesarias para devolverle su función masticatoria. Claro, exacto, hablar de esos riesgos, ¿no? Que no simplemente es algo estético, se quedó tal vez sin el diente y se va a ver feo, no, ese no es el solo problema. Correcto, van de la mano, o sea, generalmente el paciente busca esa estética, pero en la parte de rehabilitación lo que buscamos siempre es restablecer la función de la mano de la estética, poderle ofrecer al paciente ambas herramientas y hacerle ver la importancia de que es que se haga un tratamiento encaminado a que su función sea la correcta. Claro, doctor Alexander, es que no hay un diente en boca y son muchos, digamos, los aspectos que empiezan a fallar. Muchas cosas empiezan a estar mal. Exacto. Si tenemos una desarmonía en nuestra mordida, vamos a generar fuerzas masticatorias excesivas que así no tengamos una, como lo conocen los pacientes, calcitas grandes o coronas o carillas o lo que tengamos, simplemente por tener una oclusión muy fuerte pueden generarse fracturas en los dientes que conlleven a la pérdida total de ese diente y por ende buscar una solución con el paciente. Recuerda que siempre los pacientes nos consultan por dolor y por función. Si nos consultan por una situación que ellos todavía no han podido prever, como una fractura, pues es por eso muy importante las visitas periódicas al odontólogo para nosotros detectar y predecir qué es lo que puede llegar a pasar ahí y solucionar en algo cuál va a ser nuestro plan de tratamiento en ese caso. Claro. Doctor Jaime, la más sencilla restauración de la que uno habla, digamos, en odontología es cuando aparece una caries y se pone resina. Correcto. Digamos que es la restauración inicial, la restauración básica, pero antes que esa yo diría que existe otra preventiva que es un sellante, que se coloca de pronto en niños que están expuestos a un riesgo de caries, aunque hoy en día no se presenta mucho porque se ha tenido más conciencia a nivel educativo de la parte de la higiene oral, pero una restauración inicial podría ser un sellante que se coloca solamente en los surcos de las muelas para prevenir que se acumule la placa bacteriana y se genere una caries. Pero ya después de que se presenta una lesión por caries, la restauración inicial es una resina. Y algo que ahora nos decía el doctor Alexander y es las fracturas. Fracturas, digamos, aparecen en dientes, ¿por qué? Las fracturas
En los dientes aparecen principalmente por factores asociados al tema de la mordida o de la oclusión, que es el término técnico que utilizamos nosotros. Cuando el paciente aprieta sus dientes, cuando el paciente en la noche, inconsciente o involuntariamente, está realizando fuerzas masticatorias excesivas, empieza a apretar sus dientes y se empiezan a generar esas fracturas. Un desgaste de los dientes conlleva a que se genere un proceso degenerativo en el tejido y posteriormente se presente la fractura. Esa es una de las causas, la otra es por hábitos. Hay pacientes que acostumbran a morder el lápiz, morder una puntilla o algún otro tipo de hábitos que le genere su trabajo o la ansiedad también, el hecho de la onicofagia, de comer uña, pueden generar también fracturas en los dientes. Voy a hacer esta primera pausa para comerciales, pero al regresar ustedes me dicen, y hay veces esas fracturas están, pero el paciente ni cuenta se da y digamos empiezan a aparecer los problemas. Voy a hacer pausa para comerciales y ya retornamos con mucha más información. Recuerden nuestros televidentes, hoy solo deben llamar al 668-9621 y decir que son televidentes del programa Cuerpo Vital y se ganan valoración completamente gratis para que usted sepa en qué estado, digamos, se encuentra su salud bucodental. 10 valoraciones gratis, solo deben llamar al 668-9621 e identificarse como televidentes de Cuerpo Vital. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros, seguimos en vivo y en directo y recuerden, nuestra línea telefónica está disponible, 664-9880, o también pueden hacernos sus preguntas a través del Facebook Live, ustedes están allí viéndonos en este momento, por Facebook Live del Canal 14, perdón, ustedes allí nos escriben y aquí nos pasan la pregunta. Hoy hablando de la rehabilitación al implante con el doctor Jaime Suárez, el rehabilitador oral, y con el doctor Alexander Pérez, endodoncista, miembro de la Sociedad Colombiana de Endodoncia. A los dos los encuentran en el Centro Odontológico San Antonio, que queda en la avenida Sexta, número 14N54. 668-9621 es el teléfono fijo donde lo encuentran, y este teléfono fijo, apréndanselo para que ustedes, si quieren ganarse, valoraciones completamente gratis. 10 ganadores el día de hoy, 10 valoraciones gratis para nuestros televidentes, marcan ese número. 668-9621, se identifican como televidentes del programa Cuerpo Vital, e inmediatamente pueden recibir esa cita, esa valoración completamente gratis, que sí que es importante, ¿no, doctor Alexander, tener esas valoraciones? Muy importante, como tú dices, Liliana. Ya lo venimos tocando anteriormente, las valoraciones son el punto de partida para poder prevenir cualquier situación que el paciente pueda presentar o solucionar de antemano algo que el paciente se ha quejando de un tiempo atrás. Claro, imagínese, doctor Jaime, algo sencillo, ¿no? Porque uno a veces va a consulta, si solo va de manera preventiva, puede encontrarse un problema que la solución es sencilla, simple, pero si va avanzando ese problema, ahí es donde vienen los dolores y las complicaciones. Completamente cierto, Liliana. La idea es que cuando el paciente asista a la valoración sea de manera preventiva y no sea porque tiene algún tipo de problema. Nos permite a través de la valoración ofrecerle al paciente un análisis completo, un diagnóstico completo acerca de cómo está su situación en la cavidad oral. Hay situaciones que se presentan que son indetectables por parte del paciente, pero cuando yo realizo un examen clínico dentro de la boca, puedo darme cuenta de que se está presentando algún problema y se le puede dar solución a tiempo antes de que se genere otro tipo de inconveniente más avanzado. Situaciones indetectables, doctor Alexander, y ahorita antes de irnos a la pausa hablábamos justamente de esas fracturas por malos hábitos, digamos por tal vez tener el bruxismo. ¿Uno puede tener fracturas en dientes y no darse cuenta? Es más común de lo que nosotros creemos. Los pacientes pueden llegar a tener una fractura sin darse cuenta solo hasta que el paciente muerde algo extremadamente duro, llámese alguna maíz de las crispetas, algo que le salió en el arroz. Bueno, cualquiera de estas situaciones, eso predispone aún más para que el diente termine fracturado o fisurado y generándole un dolor que va a tener responsabilidad el nervio directamente y nos va a acudir a la consulta manifestando exactamente que comió algo extremadamente duro y que venía con una, aparentemente con una fisura y que generó un tema que ya les incomoda bastante. Ahí es donde entonces iniciamos un proceso de rescatar ese diente, que no sea perdido todavía, que pueda tener una alternativa, y con los tratamientos de endodoncia
lo que buscamos es mantener los dientes en boca para posteriormente ser rehabilitados. Claro, doctor, ahí que nombró eso, digamos, cuando dice nervio, ¿es lo que uno ha oído como pulpa? Exacto, ese nervio, ese tejido pulpar o esa pulpa dental, que es la que comúnmente se conoce en los pacientes, es el tejido más sensible que tenemos en los dientes y es el responsable de que cuando comemos algo caliente, algo dulce, algo frío, o apretamos demasiado los dientes, nos den una señal de alerta para no ir a fracturar el diente. Recordemos que ahí tenemos un tejido vascular y es un tejido nervioso, y al ser un tejido nervioso, tiene una conexión directa con el ligamento y el hueso que está alrededor del diente. Esa pulpa es la que no permite que nosotros cerremos de manera tan agresiva que nos generemos nosotros mismos fracturas. La pulpa inmediatamente manda un mensaje al sistema nervioso y dice, no vamos a morder más porque nos va a doler mucho. Y al dolernos mucho, pues no lo queremos hacer y dejamos de morder algo que esté extremadamente duro. Si no tuviéramos el tejido pulpar, al no tener el tejido pulpar, esa fuerza puede generarse aún más y generar fracturas. Es ahí donde los dientes tratados endodónticamente pueden llegar a generar algún tipo de fractura si no tenemos una adecuada oclusión. Pero entonces, para que nuestros televidentes entiendan, digamos que hay algún problema, ¿no?, en boca, digamos hasta una simple caries puede avanzar, ¿no? Sí, claro. Hasta pulpa. Imagínense, una simple caries, algún problema, chin, 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 fue entrando, tocó la pulpa y enfermó la pulpa. Allí empieza el tratamiento, ahí es donde, digamos, se realiza un tratamiento de conducto. En muchas ocasiones, esas caries que han sido consultadas de manera tardía, la consecuencia es un tratamiento de endodoncia, pero si esa caries es atendida de manera temprana, muy probablemente retirando la caries y colocando algunos materiales protectores del nervio, simplemente con una restauración podemos darle una alternativa para que no se pierda el tejido pulpar. ¿Qué quiere decir con esto? No toda caries termina en un tratamiento de conducto. ¿De qué dependerá? De la superficie que ha afectado la caries, porque recordemos que tenemos una superficie de esmalte, una superficie de dentina y tenemos el tejido pulpar. El esmalte es el tejido más duro que protege nuestros dientes de todos los ácidos gástricos y de la placa bacteriana. Posteriormente encontramos dentina, que es un tejido mucho más blando, que es un tejido más poroso, y finalmente encontramos el tejido pulpar, que es básicamente un tejido blando, que es el responsable de ir llevando esa sensibilidad al resto de tejidos. Si vemos que la afectación de la caries toca el esmalte y toca la dentina de manera profunda, es muy probable que ese diente ya esté candidato a un tratamiento de conducto. Y eso lo va, digamos, a determinar, bueno, ustedes como especialistas, pero también el dolor que va a sentir la sintomatología del paciente es vital, porque hay pacientes que ya no toleran ningún alimento frío, ningún alimento caliente, o también hay pacientes que se les alivia el dolor cuando están con un hielo, y eso comúnmente ocurre con los pacientes. Doctor, se me quita el dolor cuando tengo hielo en la boca. ¿Eso qué quiere decir? Que el diente ya está inflamado y está ocasionando una vasodilatación, pero con el hielo lo que hace es vasoconstricción sobre el tejido pulpar y aliviar los síntomas de dolor. Para nosotros, como endodoncistas, es un claro síntoma de que el diente está siendo afectado por la caries y el nervio debe ser reemplazado por un tratamiento endodóntico. Doctor Jaime, ese tema de sensibilidad o hipersensibilidad sí que es complejo, digamos, porque este caso, digamos, que nos está contando puede ser una de esas causas, pero hay muchas otras que nos llevan justamente a eso, a tener sensibilidad o hipersensibilidad. Correcto, Liliana. De hecho, es uno de los factores más comunes cuando el paciente consulta también, la sensibilidad en los dientes. Diferente a la fractura, hay otros factores que nos pueden generar sensibilidad y es el desgaste excesivo, como lo decía ahorita, por causa del bruxismo o por causa de un desgaste mecánico que realiza el paciente por un cepillado inadecuado o por un uso inadecuado de los elementos de higiene oral. También puede desencadenar que se genere una retracción de las encías, se levante el tejido de la encía y se expone el cemento, que es una parte del tejido del cuello del diente, y el paciente tenga una sensibilidad excesiva. Además de eso, por factores ya más avanzados, como lo son el bruxismo severo, el paciente se producen microfracturas, fisuras, que le van a desencadenar también hipersensibilidad.
Uy, sí, eso de las microfracturas sí, sí que es complejo, claro, porque además si no se nota, si al principio tal vez no aparecen síntomas, sino que viene, es sí, es grave. Un enemigo oculto para los pacientes. Enemigo oculto. Y a veces, doctor Jaime, digamos, si se hace alguna restauración, por ejemplo, una resinita, digamos, si no se ayuda uno de estas radiografías o de, digamos, de toda esa tecnología que hoy en día existe, puede hasta restaurar, digamos, poner alguna caries sin saber que ahí está la fractura. Si no se hace, digamos, en sitios adecuados, en correctos sitios. Desafortunadamente puede suceder. Hay ocasiones en las que la fractura es tan indetectable, la fisura es tan indetectable que se puede incurrir en eso, desafortunadamente en ese paso de realizar una restauración sobre un diente que esté fracturado. Pero pues si tú tienes la experiencia apropiada y si tienes una buena formación y haces un correcto diagnóstico, eso no va a suceder. La idea es que cuando el paciente asiste a la consulta, uno determina los síntomas que está presentando, todos los signos que estás observando en boca, y de acuerdo a eso puedes realizar un adecuado diagnóstico y determinar si hay o no una fractura. En el caso en que uno como profesional tenga alguna duda de lo que se está presentando, pues existen los medios tecnológicos para resolver todo ese tipo de dudas, que son la radiografía, las tomografías, y poder realizar la interconsulta con el especialista en cada caso. La parte de la rehabilitación va de la mano con la endodoncia. En estos casos en que se presentan fracturas, normalmente lo que hacemos es interconsulta, rehabilitación, endodoncia para resolverlo. Claro, doctor Alexander. Sí, quería apoyar lo que dice mi colega con respecto al diagnóstico, y es que en endodoncia, cuando la parte de rehabilitación tiene dudas con respecto a fisuras o fracturas, los endodoncistas en la actualidad contamos con medios de magnificación e iluminación que nos proporciona un campo mucho más amplio en el cual detectamos situaciones clínicas que nuestros ojos a simple vista no lo alcanzan a ver. Por fortuna la tecnología ha llegado a nosotros de un buen tiempo atrás y contamos con magnificación, que son microscopios, lupas, magnificación de campo e iluminación en fibra óptica, en iluminaciones muy, 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 muy buenas, que nos permite ver lo que antes era imposible ver. Y complemento lo que dice mi colega, que las tomografías son ahora vienen siendo desde hace un tiempo atrás un medio diagnóstico bastante apetecido por los especialistas, pero con el advenimiento de tanta tecnología y tanta demanda de estos servicios, nuestros apoyos en medios tomográficos son cada vez más fáciles de adquirir para los pacientes, porque era antes muy costoso enviarle a un paciente que se tenía que ir a un centro especializado, que había uno o dos, y los costos eran elevadísimos, terminaba siendo mucho más costoso el examen que el tratamiento. Ahora eso está totalmente invertido y nuestros medios tomográficos son de total acceso a nuestra población. Qué bueno, wow, qué bueno. Voy a hacer nuevamente pausa para comerciales, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes del Canal 14 Televisión que a esta hora del día se conectan en todo el departamento del Valle del Cauca, y así es, aquí inicia el espacio donde les contamos los avances en la ciencia, la salud y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Vamos con toda la información y miren, hoy les hablaré básicamente sobre la iniciativa Mi Cabello, Tu Cabello. Anima a los bosnios a donar parte de su pelo a un taller de confección de pelucas naturales para niños. Los beneficiados son niños con cáncer. Cabello nuevo para los niños enfermos de cáncer en Bosnia. Aglan Isik, hoy de 19 años, todavía recuerda lo difícil que fue perder su cabello a causa del tratamiento de leucemia que le diagnosticaron a los 4 años. Por muy trivial que pueda parecer al principio, cuando se lucha contra una enfermedad tan desagradable, la pérdida de cabello es una carga psicológica importante, especialmente para las niñas que tienen problemas para salir en público sin cabello. Ahora estudiante de medicina, Agla desarrolló la iniciativa Mi Cabello, Tu Cabello, que busca darle gratis a los niños enfermos de cáncer algo que sus padres no pudieron comprarle, una peluca. En Bosnia no hay pelucas sintéticas para niños, y en la vecina Croacia cuestan más de 2.000 euros, una cantidad que casi ningún padre puede pagar. La iniciativa anima a los bosnios a donar parte de su pelo a un taller de confección de pelucas naturales para niños. Pokušamo da napravimo periku.
Intentamos que la peluca se parezca lo más posible al corte que llevaba el niño antes de perder el pelo. Tomamos la medida de su cabeza y miramos en las fotos cómo era antes, para lograr un estilo casi idéntico. Hasta ahora se han confeccionado y donado una veintena de pelucas con ayuda de un programa del gobierno suizo y a las cientos de personas que regalaron su cabello. El programa es impulsado por la asociación Un Corazón para los Niños, una organización creada hace 15 años por padres de chicos enfermos. Desde 2016 también administra una casa parental cerca de la clínica pediátrica de Sarajevo, donde los padres reciben atención psicológica y social e incluso alojamiento mientras sus hijos están en el hospital. Con esta información y esta bonita causa, yo termino por el día de hoy. Liliana y televidentes, que tengan todos un feliz resto de mañana. Qué bueno, de verdad que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo. De la rehabilitación al implante, nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Jaime Suárez, rehabilitador oral, con el doctor Alexander Pérez, endodoncista, miembro de la Sociedad Colombiana de Endodoncia. A los dos los encuentran en el Centro Odontológico San Antonio, que queda en la Avenida Sexta, número 14N54. Su teléfono fijo 668-9621. Y recuerden que allí deben llamar si ustedes quieren las valoraciones gratis. 10 ganadores vamos a tener el día de hoy. Durante el día pueden llamar, durante la semana, si de pronto son afortunados y todavía no se han completado los 10, solo deben identificarse como televidente de Cuerpo Vital e inmediatamente se ganan esa valoración completamente gratis y tan necesaria y tan importante que son las valoraciones. 668-9621, donde deben llamar y, digamos, tener su cita. Doctor Alexander, no quiero, digamos, pasar ya como al tema de los implantes, digamos, cuando ya se perdió, porque nosotros hablamos un poco, digamos, que el tratamiento de conducto lo que busca es salvar ese diente, lograr que el diente quede en boca. Rápidamente, digamos, un tratamiento de conducto, ¿cómo es? Bueno, el tratamiento de conducto consiste en preparar la raíz del diente, en la parte más interna, por supuesto, retirando previamente el tejido pulpar. Ese tejido pulpar puede ser un tejido necrótico, es decir, un tejido descompuesto, o un tejido vital producto de la inflamación. El espacio que queda remanente dentro de esa raíz nosotros lo preparamos. Cuando decimos lo preparamos es que lo vamos a instrumentar, lo vamos a limpiar y a desinfectar completamente para volverlo a sellar de principio a fin para que pueda ser restaurado posteriormente con algún poste, algún núcleo o una corona completa, que es lo que necesitamos ahí. Si ese diente perdura en boca, no va a haber ningún problema con el tema de la oclusión y los pacientes pueden disfrutar de su diente, que es absolutamente valioso para la condición oral. Para nosotros como endodoncistas primamos que las condiciones de la permanencia de los dientes en boca sea una constante para nuestros pacientes. Y eso pues depende de una muy buena comunicación con la parte de rehabilitación y nuestros especialistas también en periodoncia, para poder garantizar que los pacientes sigan disfrutando de sus dientes hasta que no exista un factor verdaderamente negativo para que este sea extraído y posteriormente reemplazado. Si el diente entra en esta condición, entra una valoración con la fase de rehabilitación para determinar cuáles alternativas son las ideales para poder reemplazar. Doctor Jaime, ¿pero cuál entonces vendría siendo ese factor o esos factores que definitivamente determinan que hay que hacer extracción? Bueno, se tienen en cuenta muchos factores, Liliana. Entre ellos, ¿cuáles son? Que el diente no cumpla con las condiciones suficientes o necesarias para que sirva de soporte y se pueda realizar una restauración sobre él. Normalmente, ¿qué se presenta? ¿Qué evaluamos? Que el diente tenga una pérdida del soporte del hueso, que haya una fractura que no me permita tener un remanente adecuado o un resto de tejido que quede del diente para yo colocar una corona encima de él o colocar cualquier otro tipo de restauración. Como te decía, que haya pérdida del soporte del hueso, que haya inflamación de las encías y que al revisar el paciente integralmente, al revisar su mordida, también hay otro tipo de factores como la posición de sus dientes que no me permitan a mí realizar una restauración. Doctor, pero para que entendamos, digamos, un poquito más, ¿existe entonces la corona? ¿Existe el implante? Digamos, tienen relación, pero a veces se hace corona y no se necesita implante, pero siempre que se hace implante se necesita corona, ¿o cómo es todo esto?
Correcto. Inicialmente, si el paciente tiene su raíz que cumple con las condiciones adecuadas para hacer una corona, como decía Alexander, se coloca un poste si se necesita, y sobre el remanente, sobre ese resto de diente que quedó, se puede colocar una corona. Si no, se realiza la extracción y procederíamos a colocar un implante. Pero siempre que se coloca un implante, el implante es un reemplazo artificial de la raíz de ese diente sobre el cual nosotros vamos a colocar una corona posteriormente para ocupar el espacio que ocupaba la corona que tenía el diente que se perdió. Claro. Bueno, complementando con el doctor Jaime, una de las condiciones que imposibilita que el diente pueda seguir en boca es lo que él toca puntualmente con el tema periodontal, y sobre todo los pacientes lo descubren cuando hay movilidad dental. Hay movilidad cuando los consultan nuestros pacientes, que el paciente prácticamente juega con esos dientes y cree que con algún tratamiento de raspaje al hueso, de raspaje en la encía, puede devolver esa función de fijación al hueso. Es ahí donde esos medios diagnósticos como las radiografías determinan que el hueso ya no cubre ni siquiera la mitad de la raíz en el diente, razón por la cual la relación que está por fuera de la encía es mucho más amplia de la que lo cubre el hueso. Ahí nosotros tocamos ese tema que son relaciones invertidas con relación al hueso y a las longitudes radiculares. En ese momento la movilidad dental, que se evalúa desde el grado 1 hasta el grado 3, hace que nosotros inmediatamente detectemos que un diente con una movilidad excesiva y una enfermedad periodontal de base haga que ese diente no sea candidato a tener en cuenta para una rehabilitación predecible. Cuando hablamos de predecible es que nosotros podamos hacer controles en el futuro, en el tiempo, y que podamos garantizarle al paciente que la fijación de esos implantes o de esos dientes es realmente buena. Doctor, ¿y por qué se pierde hueso? La pérdida de hueso se puede producir por diferentes factores, Liliana. La principal, es lo que estaba diciendo Alexander, es la enfermedad periodontal. Es un proceso degenerativo. Cuando el paciente no tiene una adecuada higiene oral o no cumple con las condiciones adecuadas de higiene oral, es decir, un correcto cepillado, no usa su seda dental, no utiliza los enjuagues, y cuando no asiste a la consulta de manera preventiva, se puede empezar a acumular placa bacteriana entre la encía y el diente, lo que me va a generar posteriormente la formación del cálculo dental o sarro, como lo conocemos normalmente. A medida que se acumula ese sarro, se va generando una separación del tejido de la encía con respecto al hueso y al diente, se va perdiendo esa unión, y la reacción del cuerpo, la reacción del organismo es que el hueso se empieza a disminuir su altura y empieza a disminuir el soporte alrededor del diente, lo que conlleva posteriormente a la movilidad del diente. Inclusive, aunque eso pase, ¿hay solución? Hay algunos casos y algunos estados en los que se puede realizar un tratamiento en periodoncia y poder restablecer la función del diente sin que se pierda y disminuir o estabilizar esa movilidad del diente. No necesariamente el hecho de que el paciente tenga una pérdida de hueso conlleva la extracción. Si se trata a tiempo, es muy posible, mediante el tratamiento periodontal, conservar esos dientes, preservar la salud periodontal, pero tiene que tener en cuenta el paciente que los controles deben ser exhaustivos cada 4 meses con el periodoncista, porque es una enfermedad que una vez se genera es recurrente y siempre la vas a tener allí latente y se va a activar por cualquier tipo de factor. Claro, pero entonces igual nuestros televidentes no se preocupen, porque digamos, si ya tristemente, infortunadamente, se llegó, se avanzó la enfermedad y el diente se perdió o varios dientes se perdieron, hay solución también hoy en día entonces con el tema de la implantología oral. ¿Qué podemos decir, doctor Jaime? Hoy está al alcance también de las personas, porque las personas tienen en su cabeza que eso es sumamente costoso y que allá no pueden llegar. Hoy se puede llegar, digamos, a eso. Por supuesto que sí, Liliana. Los tratamientos en implantología son muy asequibles hoy en día. Desafortunadamente, pues se tiene el mito de que es algo extremadamente costoso, o de que no en todos los pacientes se pueden realizar, y hay mucha desinformación por parte del paciente con respecto a los tratamientos de implantología. El hecho de que yo pueda colocar un implante me representa a mí que voy a seguir un proceso, un procedimiento que es consecuente una cosa con otra. Yo primero hago el diagnóstico, evalúo al paciente y determino la necesidad o no de que se realice un implante. Posteriormente a eso le ofrezco al paciente las alternativas que tiene en cuanto al tratamiento en implantología.
Se maneja en dos fases. Una, la fase quirúrgica, que es donde se coloca el implante como tal dentro del hueso, y posterior a esa colocación del implante se esperan aproximadamente 4 meses para poder hacer la restauración. Tiempo que me ofrece a mí y al paciente la posibilidad de manejar el tema económico también de una manera más adecuada, más asequible. Pero 4 meses y ahí no hay diente, doctor. Sí, en muchas ocasiones los rehabilitadores, cuando colocan el implante y de acuerdo a algunas características que tienen cuando sumergen estos tornillos, pueden hacer unas cargas inmediatas o unas cargas tempranas de esos dientes, es decir, que pueden tener temporales sobre ese tipo de implantes en la misma cita. Hago nuevamente pausa para comerciales y continuamos con mucho más aquí en Cuerpo Vital. Gracias por continuar con nosotros. De la rehabilitación al implante, nuestro tema, conversando con el doctor James Suárez, rehabilitador oral, y el doctor Alexander Pérez, endodoncista. Recuerden que hoy estamos entregando 10 valoraciones gratis, solo deben llamar al 668-9621, decir que son televidentes de Cuerpo Vital y se ganan esa valoración completamente gratis. Doctor Alexander, digamos, en el tema de implantes también ha habido muchísima evolución en materiales, la tecnología ayuda. Hoy, digamos, hay mejor adaptación y aceptación por parte del paciente. Sí, el tema de la implantología se ha popularizado tanto para el acceso a los mismos y también como un portafolio de oportunidades de los diferentes especialistas en odontología para complementar también esa oferta de servicios que les está demandando la consulta en los pacientes. Cada vez más pues vemos muchas casas comerciales que nos visitan, que visitan nuestra clínica, que quieren trabajar con nosotros para tener convenios y acceder a mejores ofertas con los pacientes. Y finalmente son ellos los que se benefician de todo este tipo de nuevos implantes. Los implantes han evolucionado en materia de tipos de fresados, en tipos de materiales en el titanio, en aditamentos, en temporalizaciones tempranas. Pues ese tema lo va a tocar mi colega el doctor Jaime. Pero sí sabemos que el mercado en el tema de implantología ha tocado todas las especialidades en nuestra profesión y nosotros debemos estar en capacidad de darles una muy buena información a los pacientes para que empiecen a solucionar su problema de salud oral. Claro. Doctor, ¿uno puede ofrecer un implante, digamos, se ha perdido un diente o si se han perdido varios o si se ha perdido, digamos, todos los dientes en boca? Por supuesto que sí, Liliana. Inicialmente hacemos la valoración del paciente, como te dije ahora, y de acuerdo a las características clínicas que tenga el paciente, ya sea que haya perdido un diente, que haya perdido varios o que haya perdido toda su dentadura, en todos los casos existe la posibilidad de hacer la rehabilitación mediante los implantes. De acuerdo al caso, uno debe elegir qué tipo de implante se va a colocar, cuántos implantes se pueden poner y mediante los medios diagnósticos, en este caso la tomografía, yo puedo definir exactamente qué cantidad de implantes puedo colocar. Eso va de la mano, en acuerdo con el paciente, su disponibilidad de tiempo, explicarle los tiempos quirúrgicos, explicarle los tiempos de cicatrización y los tiempos que se toman para realizar la restauración definitiva. Cuando ya se logra tener un acuerdo con el paciente y se logra hacer entender el procedimiento que se va a realizar, se toma la decisión final de qué tipo de procedimiento se va a realizar. Es posible rehabilitar solamente un diente y es posible rehabilitar cuando se han perdido absolutamente todos los dientes. Pero se tendría que, por ejemplo, cuando se han perdido todos los dientes, ¿se tendría que poner uno por uno o hay otras opciones? Hay diferentes alternativas de acuerdo al tamaño del maxilar y de acuerdo a la proporción de hueso que tenga el paciente. Es lo primero que se evalúa para yo poder determinar si es viable o no colocar los implantes sin necesidad de realizar otro tipo de procedimientos. No quiere decir que el paciente que no tenga la proporción adecuada de hueso no se le puedan colocar implantes. Existen medios como la regeneración ósea que me permiten a mí realizar procedimientos previos para poder habilitar el hueso y que posteriormente se reciba el implante. Son tratamientos que toman un poco más de tiempo, pero me ofrecen a mí la posibilidad y la alternativa de que el paciente sí se pueda colocar sus implantes. La cantidad de implantes va de acuerdo o se determina de acuerdo al tamaño del maxilar, como te decía, a la proporción del hueso y al tipo de restauración que se va a realizar posteriormente. Va de la mano de la parte también económica por parte del paciente a lo que pueda acceder, porque
se pueden ofrecer cantidad de alternativas en el tema de la implantología. Doctor, pero hoy en día, digamos, hay más aceptación, es decir, digamos, hay menos rechazo, por así decirlo, del implante, digamos, el paciente dura más con sus implantes, o sea, los resultados son mucho mejor. Claro que sí, mira, teóricamente el promedio de vida de un implante es de 25 años, pero ¿obedece a qué? Obedece a las condiciones en las que se realice el implante, número uno, y al control que tenga el paciente posteriormente. Si se cumplen todas las condiciones necesarias para que el implante permanezca en boca, el implante te puede durar toda la vida. No es que el implante vaya a durar 25 años. Hay pacientes que ya después de que se logra el proceso de integración y se sigue un control adecuado, el paciente te va a durar toda la vida. Imagínense. El implante, perdón. El implante, imagínense. Muchas opciones hay hoy en día entonces para tener una buena salud bucodental, para restaurar si ya los dientes se perdieron. Hay muchas alternativas que de verdad están al alcance de todos. Doctor Jaime Suárez, rehabilitador oral, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias a usted, Liliana, por la invitación. Que vuelva. Gracias, aquí estaré. Y el doctor Alexander Pérez, endodoncista, también muchísimas gracias por haber estado nuevamente. Liliana, en el grupo Vital. Muchísimas gracias por aquí. Nos tendrás cada vez que necesites de cualquier apoyo en la parte de salud oral. Muchísimas gracias. Y ya saben, nuestros televidentes, marquen 668-9621 y obtengan esas valoraciones completamente gratis. Tal vez usted justamente no tiene un dientecito en boca y necesita esta solución, pues aproveche. 10 ganadores, 668-9621. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Cuerpo Vital. Vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.